we as lawyers had been thinking for a long time about a challenge to the exclusion of farm workers from overtime. And we presented that to Jose, to Patricia, and they were committed to the idea that they could help their community on a much broader level than just the folks who worked at that dairy. The workers are exposed to heat and cold in the fields, and they labor in geographic isolation. They're less likely to be voters, less likely to speak English as a first language, aren't wealthy, in fact, are among the poorest workers in the nation. They have a shorter life expectancy, a higher incidence of disease and disability, limited access to health care, insurance, and education, less likely to have employer-provided health benefits, higher rates of sexual harassment and assault, higher rates of other exploitation, including financial, higher exposure to toxins, more likely to be people of color, at least now, less likely to have sanitary and stable housing, less likely to have collective bargaining rights, less likely to have lobbyists, less likely to make campaign contributions to elected officials. Would you then still suggest that it's a coincidence that labor laws have consistently excluded them from the protections afforded other workers? Significa una esperanza para un cambio en el futuro por todo lo que está pasando el día de hoy. Porque si no apoyamos, no tenemos la herramienta para tratar de hacer un cambio en el futuro, pues, y desde ahora para adelante. Me da gusto involucrarme con ellos en cualquier actividad que se tenga que hacer. Yo siempre estoy dispuesto a hacer, a poner mi grano de arena. Me motiva mucho porque al final se están parando todas esas injusticias que yo tuve que pasar. Y al hacer esto, otras personas no tienen que pasar las mismas violaciones que yo tuve que pasar. He estado trabajando porque conozco mucha gente aquí en la comunidad. Me hablan de diferentes lugares, tratando de encontrar alguna clase de información, algún lugar donde ellos pueden acudir por ayuda, por tantas violaciones, como dije, que hay alrededor. Así es como me he involucrado yo y sigo todavía hasta el día de hoy. A la hora que me hablen, yo estoy dispuesto a contestar el teléfono. Para mí significa una cosa muy hermosa, porque al final del día he logrado muchas cosas con Colombia Legal Service. Estoy muy agradecido y lo voy a estar todo el tiempo con Colombia Legal Service. Y lo que quiero decir es que a mí me gustaría que más personas en la comunidad se involucraran en esto para hacer un cambio, porque si no se involucran, nunca vamos a hacer un cambio. Todos unidos podemos lograr muchas cosas, sea organizaciones o sea ya personas en general que tengan la voluntad de servir y de buscar una manera diferente de vivir, un mejoramiento en general. Por eso estoy muy agradecido y muchas gracias por todo.